está diluviendo en mi, o sea, aquí ahora mismo en mi casa, ¿no? Está diluviendo y yo con todos mis cojones con la ventana abierta. Lo estoy oyendo, lo estoy oyendo, no te preocupes, lo estoy oyendo, la lluvia. Ah, ya mira, ya está acabando la pieza. Y Templario, ¿por qué no dices nada? ¿Por qué estás tan calladito? Porque hay que escucharnos. Estoy hablando con un amigo. Ah, vale. Ahora mismo, por favor, acabad de la partida. Estoy sufriendo puto cáncer. A ver, en teoría acabamos en el 1950. ¿Y cuánto está? ¿Y cuánto estáis? En octubre del 49. Bueno, falta poco para tu muerte, General Max, entonces. No, iremos a puntos. El que esté más arriba del este gana. Gana mi polla morena. Bueno, Templario. ¿Qué? ¿Has visto el mapa que... Bueno, sí, el mapa que he puesto. ¿En dónde? En el chat, en el chat de Discord. Míralo. ¿Lo estás viendo? No. Ah, qué bien. Wow. No, no, no. Me da risa, en plan, ¿lo estás viendo? No. Ah, vale, qué bien. ¿Sabes qué? Estoy leyendo más. En plan, es como marginación total ahí. No, y encima yo tengo 33 años, tendría que hacérselo yo a él, es lo jodido. Hola. 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 Ah. Estoy leyendo manga. Me aprovecho mientras, porque esto va muy lento. Ah, vale. Qué cabrito. ¿Qué pasa? Cada uno hace lo que sabe los cojones. Exactamente. Así que y yo me los rasco porque en el de delante. Y ahora el este, mi amiguito, no va a estar. Tenéis que ser tan gráficos. Luego digo cosas de trapitos y luego la culpa, luego ya es, vamos, eso es sí. Malo. Una cosa, pues sí, hostia, una nuclear que bonita, ¿no? Sí, la he lanzado yo. Muchas gracias. ¿Y dónde? Está ligado, creo, cerca. No, en Volgodosk. Pero una cosa, yo si fuera tú... No, eso está ligado. Yo si fuera tú, recupero... Tiene una ese ligado. Yo si fuera tú, recuperaría Ultramía, yo no sé tú. ¿Cómo? Yo si fuera tú recuperaría Ucrania. No sé. ¿Recuperaría Ucrania? Sí, no sé tú, yo, pero... Vale. Recupera Ucrania. Yo tengo una pregunta. ¿El turco cómo está? ¿Ya se montó el Imperio Otomano o qué? No. Desgraciadamente no, por culpa de la guerra civil. Si no, seguramente se hubiera pillado Siria. Bien. Más que nada porque piensa que Estados Unidos se hizo con... Con todo Francia con colonias, así que... Es un combo. Si oís ruidos de botones es que estoy buscando una cosa, ¿vale? Aunque el que sí debería haberme comido es Yugoslavia, que Yugoslavia en un principio estuvo en mi facción, pero luego hizo un foco que le metió en los aliados. Cruzado. Dime. Tú eres liberal, normal, ¿no? Minarquista. Vale. ¿Qué diferencia hay entre eso del neoliberalismo? Es que realmente los liberales no aceptamos el neoliberalismo, porque en un principio, ¿qué es el neoliberalismo realmente? ¿Qué es neoliberalismo? Neonazi. Pero los neonazis sí, ellos se asimilan como neonazis y además de que son distintos a los nazis normales. También. Sin embargo, un neoliberal de un liberal, ¿en qué se diferencia? Eso sí que no lo sé, por eso te pregunto. Es que dicen que neoliberal, por ejemplo, es la Thatcher y el Reagan, pero la Thatcher y la Reagan se olvidan que para nosotros son socialdemócratas. Y nos dice también Friedman con Chile, pero es que Chile realmente fue un intento liberal. En ningún momento lo vemos neoliberal eso. Así Madre que mía.
Es que esa es la cosa. Neoliberal realmente lo vemos más como una propaganda de la izquierda, como, no, ¿qué es malo? Neoliberal, eso es malo. ¿Y qué es neoliberal? Va a privatizar las empresas y regalárselo a los amigotes, no sé qué. Va. Cosa que eso no lo hace un liberal, pero bueno. Eso lo Un tenemos liberal todo. lo privatiza y lo privatiza bien. No, Eso lo hacemos, pensamos así por culpa de Podemos, que son hijos de puta que no saben hacer nada bien. ¿Y cómo ha ganado el Exactamente. Podemos? No, Podemos no ha ganado nada, pero sin embargo, ellos solamente, pues como si ellos Hostia, qué hablan, putos tú lo amos los oyes. griegos, qué putos amos. ¿Qué ha ¿Qué? pasado? Que han desembarcado en Crimea. Y han rodeado los japoneses en Ucrania, lo que faltaba ya. Madre mía. ¿Sabes qué es lo peor? Que históricamente es correcto. Grecia conquistó esto. Vosotros... Bah, Termina. y ahora se están muriendo de hambre los japoneses, tío. Todo gracias a Grecia. Muy bien, Grecia, siga así. Es que imagínate de repente Grecia desembarcando en Sebastopol, tío. Madre mía. Lo peor es que es histórico. ¿A que sí? No, espera, ¿vosotros sabéis lo que es políticamente correcto? Sí. ¿Qué? No. ¿Qué pensáis de ello? Que es una mierda. Ah, pues lo mismo. A ver, entiendo mucho que a mí, por ejemplo, no me gusta que digan cosas malas a los gays, en el sentido, o a las lesbianas, o a Sí. los bisexuales, porque pienso que cada uno es libre de tener la sexualidad que ellos quieren. Sin Sí, embargo. aquí el problema de Ah, eso pues es que sin ellos que son. embargo, obligar a la gente que todo el mundo tiene que verlo así, porque sí, porque si no son unos retrógradas y deben ir a la cárcel, pues Exactamente, lo veo mal. es que lo peor También es que. entiendo que si de repente un tío te viene a pegar una paliza, pues ahí a la cárcel, da igual que haya sido porque seas gay o no, o sea, pero. Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo peor de todo esto es que hoy en día vemos fatal tipo socialismo, liberalismo, etc., por culpa de Podemos y PSOE. Es que por culpa de ellos está viendo totalmente mal eso, si te fijas. Hostia, qué muerte. ¿Cuántos hemos matado de japoneses? A Uf, ¿Cuántos? habría, yo creo, yo he contado como unas 40 divisiones o así, ¿eh? Hostia, ¿Dónde? Japón. Ha pasado a que han muerto 6,63 millones y los chinos 3,74. Madre mía. ¿Pero dónde has tirado de la bomba nuclear, gilipollas? No he En tirado, no Tokio, he tirado en bomba Tokio. nuclear. De hecho, ahora mismo ya estamos a par, Japón y yo. Porque en un principio Japón había matado más alemanes que japoneses y ahora estamos empatados. Dios santo, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo, locos? Y solo con lo que ha pasado en Crimea, ¿eh? ¿En Crimea solamente? Bueno, en ¿En Crimea? es que. Bueno, Crimea, Crimea. sí. Es que en la zona se llama Kherson, que es la zona arriba de Crimea. ¿Sabéis que Rusia ha reclamado Sumy, Kharkov, Krasnodar, Kalino, Kherson y Zaporozhye? ¿Qué pasa con ellos? Sí. Que se ha ¿Qué? reclamado a Rusia. Que Rusia ha reclamado literalmente casi toda Ucrania. Que es en plan. Oh, así que has reclamado a Ucrania. ¿Verdad que tiene parte? Bueno, es que volaría. Ucrania sigue siendo de hoy hasta su época algo de conflicto con los rusos, siempre. Sí. Siempre Pues han tenido. es raro, tío, porque Ucrania, yo pienso que, bueno, desde que pasó lo de Boris Yeltsin y Hay demás, deberían parte de llevarse que bien, sí. ¿no? No, Hay porque. parte de que sí y otra parte que no. Mira, te explico por qué no. Hostia, se ha convertido de repente en Rumanía. Porque en la Segunda Guerra Mundial los mataron de hambre. Sí, mataron ucranianos. No, no, también los fusilaron. También fusilaron ucranianos, ¿eh? Y También Siberia. fueron. Muchos en Claro. Siberia. Mira, por No, pero favor, lo que habían más. muerto. Por favor, ¿me dejas contar la mí que yo soy experto en esta cosa? ¡Mierda! Rag británico ha capitulado. Tenemos el puerto, da Y igual. yo ya tengo el primer tanque moderno. Da igual, tenemos el puerto. Esto aún se puede defender. Pero bueno, lo que pasa es que, aunque haya un presidente prorruso, este, sin consentimiento de nadie, vendió Crimea a los rusos.
haciendo así que toda población hiciese un golpe de estado contra ese presidente que expandía Rusia con todo oro robado de Ucrania. Entonces ahora hay un presidente que es antirruso, pero corrupto como la mierda, que está peleando con los rusos, y por eso, pues Ucrania además jamás estaría sin zapatos. También hay otra cosa, también hay otras cosas, que las sé yo. Sí. General Max, ya sabes de qué hablo. Dale cuenta. ¿En qué? Ah, vale, perdón. ¿Qué grupos, los grupos militares? Sí, lo grupo para mí. ¿Qué coño me acaba de saltar? Ah, ya está. Perdón. ¿Qué grupos paramilitares fascistas ucranianos se han unido a Ucrania? Digo, se han unido al ejército ucraniano para acabar con los grupos paramilitares rusos y el ejército ruso. Y según tengo vídeo, tengo un vídeo y tengo unos, bueno, tengo unos cuantos, que es como que muestra ucranianos como Rusia tiene gasolineras en territorio ucraniano, ¿no? Gasolineras rusas, ¿sí? Pues haciendo he estado hay vídeos que es como esos grupos destrozando esas gasolineras. Si quieres, mando, si quieres lo mando, si quieres. Una cosa, acabamos esa partida en 10 días. No, yo daría un poco más, eh. Pero ya, Exacto. tío, decía sea en diciembre. En plan que antes de que termine 1950 o algo por el estilo, pero algo. Ya que por fin he conseguido desembarcar de Crimea y está siendo gracioso todo. Sí. No lo está haciendo. Estoy perdiendo millones de soldados en Siberia. ¿Qué te he dicho? Tú ni na sin hacerme caso. Pero fíjate cuánto lleva perdido Japón, tío. No puedo soportar esta mierda. Me están rodeando. Retirada masiva. Hemos perdido la India. Repito, hemos perdido la India. Estados Unidos es democrático ahora, ¿no? Sí. Espera, yo me imagino una cosa. Si las naciones fuera por padres o por, bueno, sí. Si Estados, yo creo que sinceramente Estados Unidos es como el hijo de Reino Unido, o sea, tendría que obedecerle en todo lo que él dijera. Tendría, pero no lo hace. Tipo Canadá. O algo Exactamente. así. Tendría problemas. ¿Ustedes qué opinan sobre la guerra de Siria? No jodas lo que ha puesto Sunny. ¿Qué ha puesto? Ha puesto. Te lo leo si quieres. Pues yo debo de ser retrasado porque lo de USA y Europa lo comparto hasta cierto punto del mapa que yo puse. Putas. Okay. Diría empezar. Diría empezar Cosas ahora. de Ártico. Ártico, que diga, lo dije Sunny, Ártico. Pues no sé qué decir de todo esto. Yo tampoco. Bueno. Hablamos del fútbol. De hecho no he visto ni el mapa, así que no sé qué decirte. Tú míralo y te sorprenderá, porque lo de Sunny, que digo, lo de Ártico es que ya me he quedado sin Espera, palabras. ¿más estás? Pues yo debo ser. ¿Más? No está, ¿no? Sí, a ver. Chifa. Sí está, pero no se ha cortado, estará haciendo cosas. Es que se ha desconectado de la partida. Pues se habrá caído seguramente. Tú para el vídeo y ya está, y cuando venga volvemos. Oh, hola. Hola. Ah, hola. Hola, ¿qué tal? Se me ha quedado sumando la mierda. Ah, qué bonito. Pues está el hot join activado, así que puedes meterte. Yo de Ya momento veo. no te he metido ya, así que está. Sí, Está ya. ahí Al a lo parecer. suyo. Tendré que mirar luego cuál fue el problema. Pero se me hace rarísimo, tío, que el japonés ha empezado a recuperar y el persa se le ha unido a la facción. Luego, ¿qué más? El peruano, tío. El peruano que ha conquistado toda Colombia, toda Venezuela y todo además.
Tío, esos son los hacks. Son los hacks. Perú es un fire, tío. Es que Perú es un fire. Los peruanos con las flautas. La risa es que pones el mapa diplomático de Perú, tío, y es la polla. O sea, tiene toda África en rojo, toda Europa en rojo, América del Norte entera en rojo, tío. Oh, qué bonito. Y lo único que le sale azul es Asia. Y aún así, porque hay partes en rojo. Bueno, estos son entre continentes. Más o menos, tío. Más o menos. Pero, tío, acaba ya la partida. Es que ya es un puñetero coñazo, además, y no hay nadie. Caray, no. Rosada. ¿Qué opinas sobre la guerra de Siria? Hombre, por un lado es una guerra civil, lo cual no me gusta nada. Bueno, Al-Qaeda. Realmente no me gusta ninguna guerra. Yo siento que Siria es un importante territorio para el tema del petróleo y demás, y todo el mundo querrá que Siria se ponga de su parte. Por eso Rusia está ahí dando lo suyo, luego... bueno, Estados Unidos apoyó a todo lo que pudo para ver si conseguía que el nuevo régimen que saliera de eso llegara a un acuerdo bueno. Y bueno, pues realmente es eso, es pura guerra de intereses. Y todo por culpa de tres gilipollas. Por el ISIS, más bien, por islámicos. Una cosa, ¿por qué no acabas de la partida? Es que ya me da pereza. Encima tendrán que avanzar todos solamente. A ver, yo por mi parte quería dejarlo 6 minutos más. Pero si te unes, pues si te tardas muchísimo, pues... Lo dejamos. Pues le doy otro capítulo. Nada, broma. Exactamente. Es que ya... Pero no tardas mucho, así que nada. Una cosa, yo sinceramente pienso que todos los terroristas y cosas así deberían acabar todos de una manera. Muertos. No, sí, pero prepara, porque lo que le viene encima ahora mismo es legendario. Qué madres, qué más la guerra. No. Va a ser un sonido. Entre no. Comillas. No, nada de sonidos. No es música, no es música. Aún así, tío, que me puede salir también por contenido racista. No, pero no es contenido racista. Quiero dispararles con la Gatling, nada más. Madre mía. ¿Qué es eso? No puedo dispararle. Ahí. Open. Pero con los temas que hay interesantes de hablar de la Segunda Guerra Mundial y demás. Pues mira, hablando de la Segunda Guerra Mundial, ahora mismo me acabo de poner la arma alemana, ahora mismo. Ok, sí. ¡Muerte! Dale. Espera un momento. Dale a Reino Unido y le da. ¡Puta mierda, no disparo! Vamos, más, tú dale. ¡Puta mierda, no estoy! ¡No puedes, ánimo! ¡Oh, falla! Dale, manje, tú. ¡Puta mierda! No disparo, puta mierda. A ese, justamente. A ver... Ah, justamente. Puta mierda de sonido que no tengo, coño. A ver. ¿Se han oído los disparos? No. Puta mierda. Oye, pero... Me desconecto y ahora vuelvo, ¿vale? Okay. Tengo que arreglar unas cositas. Entonces la parte donde la cargas. También es que sí, Japón está en esta partida, está bastante bien Japón.
Mira, pero es que. Lorenzo ha hecho un trabajo magnífico, ¿eh? Pero es que yo paso de conquistar Imperio Persa. Vale, tranquilo que yo estoy yendo. Construyen más médicos que tanto que tal vez tienen Estoy de hecho mandando tropas y por otro están mis aliados haciendo las suyas también. pero tío, tenemos unos muy bajos en muchos territorios, construir fábricas con el capillo que eres. Estoy perdiendo más de tropas en la India. No sé qué tiene que hacer la división de